bienvenidos a esta trinchera en defensa de la madre tierra que es Zona Verde. Soy Edgardo Esteban y desde Puerto Madero, en la capital de Argentina, Buenos Aires, los invito a que nos acompañe durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a disposición nuestras redes sociales para que nos envíen comentarios y sugerencias. Estamos en Twitter como Zona Verde TL Sur, en Facebook como Zona Verde y en nuestro correo electrónico zonaverde@telesurtv.net. Veamos de inmediato la mejor información que se destacó durante esta semana. La madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. ...76.145 personas fueron afectadas el pasado domingo por la quinta fase eruptiva del volcán de fuego en lo que va de año, a casi seis meses de la fuerte oleada de erupciones que colapsó Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró alerta roja en todo el país y garantizó la evacuación de 3.925 personas en peligro, de las cuales 2.052 fueron ubicadas en albergues temporales. La gestión de los estragos causados por el volcán a mediados de año ha sido fuertemente criticada por parte de amplios sectores de la colectividad guatemalteca, quienes denunciaron una evidente negligencia por parte de las autoridades estatales competentes en este tipo de emergencias, especialmente dentro de los estratos sociales más vulnerables. Un video captado la semana pasada en una represa de desechos localizada en las cercanías de la ciudad de Mengnogorsk, al sur de la República de Karachay-Cherkesia, evidenció el peligro al cual están expuestas unas 300.000 personas. La infraestructura de más de 2 kilómetros de largo sirvió como depósito de una mina de cobre y pirita que se mantuvo activa entre 1968 y 1998. Nasir Nakuchev, jefe del Servicio Federal de Supervisión de Recursos Naturales en Karachay-Cherkesia, declaró que en mayo de este año el gobierno federal emitió un decreto con la finalidad de ejecutar el cierre de la represa y una posterior rehabilitación de la zona. Se espera que el proyecto de recuperación se realice entre 2019 y 2021. La escalada de manifestaciones en contra de las medidas impulsadas por el gobierno encabezado por el presidente Emmanuel Macron continuaron durante esta semana. El decretado aumento en el precio de los hidrocarburos exacerbó los ánimos dentro de amplios sectores de la sociedad francesa. Estamos aquí para cuestionar a Macron, quien se niega a ceder a las alzas del combustible, quien está subiendo los impuestos, quien está contra los jubilados, y estamos cansados. Estamos hartos de esto. Vinimos aquí a protestar una vez más porque ya nos persiguieron ayer desde las 10 de la mañana. Regresamos y ellos nos persiguen, pero eso no importa. Vamos a continuar. Vamos a regresar de nuevo. No importa. Voceros del Ejecutivo francés, como el portavoz del gobierno Benjamin Griveaux, reiteraron la pertinencia de la medida y aseguran que la finalidad de la misma es acompañar a los franceses en el complicado proceso de transición ecológica y estimular una menor dependencia hacia los hidrocarburos. La serie de protestas se dan en un contexto donde el mandatario Emmanuel Macron ostenta los niveles de popularidad más bajos desde que asumió la presidencia en mayo del año pasado, que según el Instituto Francés de Opinión Pública rondaría en torno al 25%. Hacemos nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros porque a nuestro regreso el tema central que vamos a abordar es la creciente disminución que actualmente sufre a nivel mundial la población de insectos. Esto lo indica una prestigiosa institución científica de los Estados Unidos. Pero además
descubramos juntos los siguientes consejos para reducir la contaminación visual. Tips para reducir la contaminación visual. No tires basura al piso. Así contribuirás a mantener la armonía visual dentro de tu entorno. Evita pintar o escribir en las paredes de baños y otros lugares de uso común, sobre todo si estás en tu trabajo o en tu lugar de estudio. Intenta rodear de plantas tu casa y tu oficina. La presencia de plantas optimizará y hará mucho más agradable visualmente tu espacio de trabajo. Mantén tus cosas ordenadas, en especial si te encuentras en un espacio reducido. Está demostrado científicamente que una correcta distribución espacial de los objetos relaja y estimula la función cerebral. Procura disminuir o eliminar la proliferación de elementos visuales publicitarios. Esto te ayudará a mantener tu vista enfocada y relajada. Según estudios realizados por las universidades de Delaware y Maryland, existe una progresiva disminución dentro de la población mundial de insectos, situación que dificulta la indispensable tarea de polinización y parasitismo que llevan a cabo estas especies, las cuales son esenciales para el equilibrio ecológico que tiene la vida en este planeta Tierra. Veamos. Especialistas en entomología alrededor del mundo han expresado en los últimos meses gran preocupación por la hipotética disminución en el número de insectos voladores en el planeta. Situación que representa un riesgo para la vida tal como la conocemos, ya que estos animales llevan a cabo tareas tan importantes como la polinización, proceso del que depende más del 75% de los cultivos alimentarios a nivel mundial, además de colaborar en el proceso de descomposición de residuos orgánicos. Doug Talami, catedrático y experto en la materia, aseguró que la desaparición de insectos conllevaría al colapso de cualquier tipo de ecosistema. Nuestros ecosistemas dependen, no en menor medida, sino en gran medida, de una diversidad de insectos que hacen una variedad de cosas. Y cuando disminuimos la cantidad de individuos y la cantidad de especies, obtenemos una devastación para los ecosistemas. ¿Por qué es eso tan importante? Porque los ecosistemas son los que apoyan a los seres humanos. Podemos ser egoístas al respecto, pero estos sistemas de soporte vital nos mantienen vivos. Incluso si vivimos en una ciudad, estos son producidos por ecosistemas saludables. Y ninguno de estos ecosistemas funcionará bien sin insectos. Pese a que ha sido imposible demostrar una merma en la población de insectos desde un punto de vista rigurosamente científico, debido a que no se tienen registros suficientes de épocas anteriores, la comunidad científica asegura que las principales causas de esta disminución son la suma de diversos factores como la pérdida de hábitat producto del crecimiento de zonas urbanas, el impacto ocasionado por el calentamiento global y la contaminación lumínica, también producto de la actividad humana. No obstante, un conjunto de activistas e instituciones académicas han comenzado a concretar iniciativas basadas en la plantación de flores y otras especies vegetales silvestres, con la finalidad de restaurar el hábitat adecuado para los insectos voladores. También estamos viendo un montón de abejas regresando, muchas. Hemos tenido más de 70 especies diferentes que hemos registrado en las carreteras y un par de nuevos registros en el condado. Algunos entusiastas, como el profesor Talami, quien adquirió una propiedad de aproximadamente 10 acres, ubicada en la frontera entre Filadelfia y Baltimore, han optado por transformar sus hogares en lugares más aptos y apetecibles. Muchos propietarios están interesados en hacer esto. ¿Cómo puedo aumentar la integridad ecológica de mi entorno? ¿Cómo puedo hacer que mi entorno contribuya a los ecosistemas locales en lugar de degradarlos? Este interés está creciendo. Estoy contando las especies de polillas que residen en esta propiedad y voy por 861. Probablemente alcanzaré alrededor de 1000 cuando termine. Talami también advierte sobre el peligro que representan el desordenado e hipertrofiado crecimiento de asentamientos urbanos en territorios de enorme valor ecológico, por lo que teme que estas iniciativas se conviertan en una especie de trampa ecológica para ejemplares voladores.
Lo que no queremos hacer es crear trampas ecológicas que atraigan a los insectos y sean aplastados por los vehículos. La planificación urbanística exige la contemplación del impacto ecológico como una de las variables fundamentales a tener en cuenta, aspecto vital para la preservación del ambiente en los sectores urbanos de la sociedad contemporánea, la cual ha edificado una distribución en la que el 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, territorio que representa solo el 5% de la superficie terrestre y es responsable de generar el 80% de la contaminación a escala global. Es momento de repasar los comentarios y sugerencias que nos llegaron a través de nuestras redes a lo largo de esta semana. Veamos qué nos escribieron. A través de nuestra página en Facebook, Zona Verde Telesur, la cual te invitamos a darle me gusta, Reina Tobar deja el siguiente mensaje desde Venezuela. Excelente programa, orgullosa de ustedes, sigan instruyéndonos. Bendiciones para ustedes y para la Pachamama. Muchas gracias por tu mensaje. Y este abrazo para ti y para toda la audiencia que nos acompaña desde Venezuela. También en nuestra página en Facebook, Zona Verde Telesur, nos contactó Robert Torres desde Cuba. Tremendo programa, educativo y orientador. Muchos saludos. Muchísimas gracias por tu mensaje, Robert, y también te mandamos un fuerte abrazo para ti y para todos los habitantes de la isla. Y también nos escribe a nuestra cuenta en Facebook, Liz Castelli, el siguiente mensaje. Hola, muy bueno el programa. Me enseña y aprendo mucho. Gracias, les escribo desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para ti, Liz, y también un fuerte cariño para toda la audiencia que nos sigue desde la República Argentina. Gracias por escribir. Realmente es muy confortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero cuando regresemos vamos a ir hasta El Salvador. Allí vamos a conocer una experiencia realmente interesante que está desarrollando el Ministerio de Educación. Tiene que ver con la agricultura urbana, esta experiencia que fundamentalmente está enfocada hacia los jóvenes y que realmente es digna de destacar. Ya volvemos. ¿Sabías que cada minuto 50 toneladas de tierras cultivables son lavadas o destruidas en actividades industriales? El Ministerio de Educación de Salvador desarrolla el Festival de Huertos Escolares. La finalidad más importante que tiene este encuentro es que se tome conciencia de lo ecológico, pero también fomentar la práctica de la actividad agrícola en los sectores más jóvenes. Veamos el informe que nos preparó nuestro corresponsal en El Salvador, Ernesto Ábalos. La iniciativa de huertos y granjas escolares busca el desarrollo integral y productivo de los estudiantes, relacionándolos con procesos participativos e integrales que le facilite iniciativas de producción agropecuaria. Hoy tienen en sus centros educativos no solo vaso de leche, no solo refrigerio escolar, sino que tienen un menú saludable, donde ya podemos encontrar niños, jóvenes en las escuelas tomándose un buen refresco de espinaca, de limón, de pepino, algo que para ellos culturalmente no podía ser anteriormente. El festival se desarrolló en el Parque Libertad de la capital salvadoreña. Participaron estudiantes de 4 departamentos del país. A nivel nacional se cuenta con 1.755 huertos escolares y 21 granjas que benefician a más de 161.000 estudiantes. De la producción de los huertos sería bueno, pues, porque se come más sanamente, en el sentido de que uno las produce, uno las limpia, digamos así. En cambio, si las compra en el mercado, uno puede encontrarlas, no sé, sucias o algo así. La iniciativa fusiona la educación básica con la agricultura. Los estudiantes participaron en un curso de poesía inspirado en sus huertos escolares. El poema se titula Mi huerto. Habla un poco de los rayos del sol, el agua, habla un poco de los cocos, los rábanos, los pepinos, los bienestares que nos dan, las vitaminas, todo eso encaja, rodea todo mi poema.
Utilizando técnicas agroecológicas se instruye a los jóvenes sobre la conservación del medio ambiente y la salud preventiva. Se incorporan al programa organizaciones ambientalistas que promueven el uso de semillas criollas y la eliminación de agrotóxicos para obtener una producción limpia y abundante. Eso nos da un indicador que sí se puede y consideramos importante más aún que sean esta generación de niños y niñas que están motivados a producir y a producir de una manera diferente a como convencionalmente se ha cambiado en los últimos años y que tanto daño nos hace tanto a la salud como al medio ambiente. La inversión en los huertos escolares ronda los 1.6 millones de dólares y permite a los estudiantes llevar las técnicas agrícolas a sus comunidades. Ahora que finalizan las clases a nivel nacional. Ernesto Ávalos, Telesur, El Salvador. En nuestros datos ambientales de hoy nos desplazaremos hasta Australia para estudiar las causas que están reduciendo el Hatitac hábitat y por ende la población de canguros en la actualidad. Veamos. Altas temperaturas aunadas a una férrea escasez de precipitaciones han configurado una de las sequías más intensas de la historia de Australia. Además de ocasionar una de las peores cosechas que se recuerde, generando enormes pérdidas a los agricultores, realidad que ha obligado al gobierno a invertir alrededor de 738 millones de dólares en ayuda social y atención psicológica para este sector. El desplazamiento de ejemplares de canguros hacia zonas urbanas, fenómeno también acrecentado debido a que la población de este mamífero se ha duplicado en los últimos 10 años. Ahora tienden a estar cerca de las carreteras porque hay algo de agua de la poca lluvia que hemos tenido y tienen el poco verde que buscan los canguros y emúes. Felizmente hasta ahora nadie que conozca ha resultado herido de gravedad, pero es un problema en este momento. Censos realizados por empresas aseguradoras indican que los accidentes con animales han aumentado cerca del 20% en los últimos 3 años. Cifra que alerta sobre la agudización de este lamentable fenómeno que pone en peligro la vida tanto de animales como de seres humanos. Ocurrió casi instantáneamente. Acabo de escuchar el golpe 3 o 4 veces y sí, fue una pesadilla, pero sobreviví. Los conductores aseguran que en ocasiones no existe otra alternativa que arrollar al animal. Sin embargo, algunos lugareños exponen que existe una serie de parámetros que cumplir para el manejo en sequía. Cuando conduces, se quedan muy cerca del borde de la carretera y entran a la vía. No quieres frenar y girar bruscamente, porque puedes tener un accidente desastroso. Lamentablemente, tal vez tengas que golpear al animal, porque a largo plazo es mejor que tener un accidente grave. Los pronósticos indican que la sequía australiana podría prolongarse los próximos meses e incluso años, realidad que puede servir como un llamado a la reflexión para cambiar o al menos modificar las actuales formas de producción y organización económica, las cuales han creado y profundizan los efectos del calentamiento global. Pensando siempre en ampliar la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos, entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana las definiciones de términos propios de lo que significa este mundo ambiental. Hoy nos vamos a referir al término autodepuración. Autodepuración es la capacidad que posee un medio físico determinado, ya sea el agua, el suelo o la atmósfera, de recuperar las condiciones físico-químicas y biológicas preexistentes a la erosión y desgaste, ocasionadas por las cargas contaminantes de su entorno.
Es momento de viajar hasta nuestro destino verde. Hoy volaremos a México para visitar uno de los volcanes naturales más impactantes de América del Norte. Acompáñenos a conocer el espectacular Nevado de Toluca. Entre los valles de Tenango y Toluca, en el Estado de México, se localiza el Nevado de Toluca, también conocido como Cenantecal, dentro de las culturas originarias que significa hombre desnudo. Considerada la cuarta elevación más alta del país, ostenta una altitud de 4.680 metros sobre el nivel del mar. Conforma la cordillera neovolcánica transversal y del cinturón de fuego del Pacífico, accidente geográfico que atraviesa la región centro-occidental mexicana. El Cenantecal es un volcán que permanece sísmicamente activo. Está compuesto por sedimentos minerales de calcio, fósforo, silicio, potasio, hierro, zinc, sulfato, carbono y polvorín de montaña o estroncio. La temperatura a lo largo suele oscilar entre los menos 4 grados centígrados en invierno y puede alcanzar los 12 grados en verano. Aproximadamente a una altura de 4.100 metros, se puede observar exuberantes bosques de encinas y coníferas, helechos, arbustos y otras especies vegetales que conforman un escenario paisajístico de enorme valor estético. El catálogo de especies animales que hacen vida en el volcán está compuesto por zarigüeyas o zorrillos, venados de cola blanca, conejos teporingos, coyotes, ardillas, mapaches, águilas reales, halcones, lagartos serranos, además de ganado vacuno, porcino y equino. Este excepcional santuario natural gozó de un marco jurídico para su protección desde el año 1936, durante el gobierno del doctor Lázaro Cárdenas, hasta que el 1 de octubre de 2013, el expresidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto que permite la explotación industrial dentro de un área de alrededor del 96% del otrora Parque Nacional. Con el nuevo decreto que el mes pasado cumplió 5 años, solo 941 hectáreas cuentan con jurisdicción de protección, dejando la más de 53.000 hectáreas restantes a merced de actividades como la remoción de especies forestales, el supuesto aprovechamiento de la vida silvestre, ganadería, agricultura, turismo de ocio, entre otras acciones perjudiciales para el entorno, lo que representó un serio retroceso en cuanto a la legislación ambiental mexicana. Así ponemos punto final a nuestro programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. No olviden de aplicar las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Ustedes pueden hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Soy Edgardo Esteban y fue un placer acompañarlos desde Puerto Madero en Buenos Aires, la capital de Argentina. Será hasta una próxima entrega.